Muy buenas tardes, ¿cómo están? Miércoles 5 de abril, comenzamos con todo por los opuestos. Hoy tenemos programazo junto a Francisco Vidal, Don Carlos Larraín, muchísimos temas dando vuelta, porque pucha que están pasando cosas en este país, pues ¿cómo están? Muy bien, muy buenas tardes, ciudadano. A su disposición, señora directora. Bueno, vámonos, retrocedamos en el tiempo, vamos ayer, porque cuando nosotros terminamos nuestro programa, por supuesto que seguían todavía y siguieron por muchísimas horas más discutiendo en el Senado el proyecto de ley Naín Retamal. Era muy incierto lo que podía pasar, el gobierno se estaba empeñando con todos sus esfuerzos en tratar de generar un acuerdo, cosa que ocurrió a altas horas de la madrugada. Se aprobó, se hicieron algunas reformas, se aprobaron algunas indicaciones que generaban cambios sustanciales sin cambiar en el fondo el objetivo del proyecto. Y se terminó aprobando esta tarde, desde las 3 más o menos, un poquito después. También ya estaban trabajando los diputados porque, pese a que el Partido Comunista se opuso, acordaron hoy discutirlo hasta total despacho. No sería raro que termine muy tarde. ¿Cómo ven lo que ocurrió? ¿Qué les parece? A mí me parece bien Bueno, porque esta es una legislación que era importante. Técnicamente podría mejorarse, pero desde el punto de vista de la ciudadanía es imprescindible que Carabineros tenga más respaldo, cuidándose obviamente de que ese respaldo no se transforme en abuso. Ahora, desde el punto de vista político, en el Senado al menos, y lo más probable es que ocurra en la Cámara, se dividió el bloque oficialista. Entonces, la suma de votos del socialismo democrático más la derecha permite legislar y avanzar. Y eso ocurre en algunos temas. En otros temas, lo más probable es que se divida la derecha entre republicanos y Chile Vamos. Y así es la vida, pues. Así que, cero drama. bueno, yo discrepo un poco de eso, Francisco, porque creo que sí hubo drama anoche. Hubo drama porque en realidad se estaba discutiendo una ley que la gran mayoría de la población considera necesaria, que quizás se debió haber tratado con más tranquilidad cuando se presentaron esas piezas de legislación, pero como hubo obstrucción permanente, vinieron estos apuros de última hora. Ahora, sobre este asunto y de la perfectibilidad de la ley, sobre lo cual yo mismo he hecho algunas reflexiones antes, tuve un llamado muy interesante de un amigo mío que es de origen judío y que vive en Chile por varias generaciones. Y me dijo: mira, Carlos, te oí el otro día en la radio y te hago el siguiente alcance. Yo estaba citando una editorial del Mercurio, si ustedes recordarán, Sí. que hacía ver de que las precipitaciones podían traer equivocaciones. Salió verso sin esfuerzo. Bueno, mi amigo hebreo me decía: mira, Carlos, las leyes, así como las constituciones, deben reflejar los cambios que ocurren en la sociedad. Las posturas ultraacademicistas muchas veces yerran, y eso es verdad, ¿no? Así como de repente los parlamentarios yerran, los académicos yerran, me decía él. Piensa tú, él es muy científico de orientación, me decía, piensa tú lo que ocurrió cuando asomó la cabeza la Internet. Hubo científicos muy connotados que dijeron que la Internet no iba nunca a penetrar en la vida social porque era una cosa para especialistas, etcétera, etcétera. Y tú ves lo que ocurrió con la Internet. Bueno, vuelvo al argumento original. Las posturas ultraperfectistas no siempre resultan. Y hoy día, este es el núcleo del argumento de mi amigo y que yo suscribo. El desafío al sistema político que impera en Occidente, con variaciones, por supuesto. Hay monarquías, hay repúblicas de base democrática, hay monarquías de base democrática. Claro, lo que no se da es la monarquía y la república, porque la república supone la alternancia en el poder central. Bueno, pero en fin, todas estas posibles combinaciones y otras más que hay, por supuesto, que son de base cultural. La pobre palabra está tan deteriorada, pero en fin, se remontan a las culturas griega, judía, cristiana. Y esa forma de organizar la vida en Occidente y países que procuran imitar a Occidente, y ahí estaba pensando en Israel, están completamente sitiadas. Y eso va desde Washington hasta Ucrania, pasando por Israel y por Santiago de Chile. Y es un argumento sólido, ¿eh? O sea, es cierto que aquí estamos enfrentando un desbarajuste de tal profundidad, como también se ha visto en Washington, pues cuando se había asaltado el Capitolio en Washington, por dar una idea.
¿Por qué? Por el famoso, la famosa exaltación de la violencia y las vías de hecho. Y a propósito, hoy día me volvió a llamar él, me dijo, mira, Carlos, el Mercurio de hoy día, 50 años de la foto famosa del pobre carabinero soportando un palo o un fierrazo, no sé bien, de un manifestante, comillas, comillas, seguramente muy idealista, el año 73. ¿Eh? Y él, claro, el carabinero terminó con la quijada rota. Y la foto esa llegó a todas partes, incluso a la tierra de mis primos judíos, me decía. No sé si la vieron la foto hoy día, hace Yo 50 la años, vi, sí. del Mercurio. Bueno, ese era el ambiente de Chile el año 73. Y entonces también había ese ambientito de que, mire, no, si todo se arregla así, de repente hay que darse de palo. Ya, en fin, acojo el argumento de mi amigo hebreo y creo que esta ley, aun cuando sea perfectible, responde a una necesidad de la hora. Y yo me alegro de que se haya aprobado, por lo menos en lo medular. Eso es lo que puedo decir sobre esto, apoyándome en las reflexiones de mi amigo. Sigue habiendo ruido, Francisco. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el Partido Comunista y, bueno, y parte del Frente Amplio que se oponen y que siguen insistiendo en ir al Tribunal Constitucional? Hoy incluso Bueno. ayer conversamos que hasta le querían pedir veto al presidente, cosa que ya fue totalmente descartada por el ministro de Justicia, que aprovechó de contar que él había quedado bastante conforme porque se conversó, se llegó a un acuerdo, se mejoró. Lo que va a pasar Oye. que seguramente el apruebo de dignidad, una parte de ella, va a ir al tribunal. Ya, ya hicieron el tema de la inconstitucionalidad ayer en el debate, y el tribunal se va a tener que renunciar, ¿no? Pero el efecto político, que es lo que a mí me importa, es que el gobierno tomó la decisión de avanzar aún sacrificando el apoyo de una de sus dos coaliciones. Y eso tiene que ocurrir muchas veces. Depende del tema, obviamente. En este tema se sacrificó a prueba de dignidad en función de tener la legislación que permita un instrumento más en la lucha contra el principal problema de los chilenos, que es la inseguridad. Sí. Yo puedo agregar algo, porque tengo un Sí. amigo que trabaja en el Senado, en Bárbara, mira, y me decía él que él estuvo hasta 10 para las 2 de la mañana ahí enchufado en el asunto, adentro, y dijo que el ambiente estaba de cortarlo con gilé. Bueno, Sí. y dice que el espectáculo que dio doña Yasna Proboste, de la mano con la señora o señorita Pascual y con la señora Fabiola Campillay, fue terrible. Y que a juicio de él, este es mi amigo que está adentro, me dijo, eso marcó. Uno, la defunción de la democracia cristiana ya definitiva, porque Yasna hoy día parece ser que influye mucho en la DC. Ah, también habría que agregar a Wenchumilla, que parece que tampoco ayudó mucho. Oye, y me Que decía, hoy al día la parecer como DC. que los más DC ya no están en la DC, pues. Entonces los que van No. quedando eran los que antes les decían parecen de otro partido infiltrado ahí. Oye, y parece que doña Yasna llevaba el pandero en esto del extremismo, en bloquear la ley. Parece que fue un espectáculo terrible. Y entonces, bueno, efectivamente se produjo ahí un enjuague, es una palabra no muy elegante, pero en fin, una transacción. El gobierno se comprometió a través del ministro de Justicia y la señora ministra del Interior a no echar a andar un veto. Entonces, al parecer, estuvieron los de la oposición dispuestos a ceder en algunos aspectos, con tal de que no vetaran la ley, porque eso habría dilatado el asunto quizás cuánto tiempo. Así que anoche hubo comercio en el Senado y también hubo espectáculos que hacen pensar que la DC está francamente ya colonizada. Terrible, ¿eh? ¿O ¿Cómo no? no? Es que la DC venía hace rato con problemas de identidad. Y ahora que se le Bueno. van algunos de los más emblemáticos, ¿quién? Terrible Vamos la a cosa. ver, pues vamos a ver cómo les va. Bueno, los amarillos ni se presentaron y los demócratas no alcanzaron a presentarse en la próxima elección. Pero bueno, vamos a ver cómo les va a estos muchachos una vez que se salieron de la democracia cristiana. Oiga, le quiero Pero, comentar algo que déjame dar, antes que no. se me ¿Sí? olvide, ¿De qué? una noticia importante para nuestros auditores. Yo me levanto muy temprano, pero ya es tu problema mío. Y prendo el celular. Y me llega la última encuesta que el día circula en Chile de Data Influye. Ay, la mandaron como a las 5 de la mañana, de Así mínimo. es. Escúchenme, ciudadanos. Normal, así que estaban despiertos a las 5, no sean mentirosos porque no les No, creo. yo no estaba despierta, pero vi que a esa hora la mandaron, como a las Ya, 5 y escúchame, tanto. ciudadanos. Esta es una encuesta con muchos temas, obviamente, pero se mete en la intención de voto en la elección que tenemos en un mes más, el 7 de mayo.
Escúcheme, y particularmente tú, escúchame, Carlos Larraín, ¿eh? Siéntate bien. Estoy Uno. sentado aquí, aferrado a la silla. Asiéntate. Estaba hablando de la encuesta tuinfluyes.com de la Excel Exacto. Callis. Primera mayoría de las cinco listas, Apruebo Dignidad más el Partido Socialista, 25%. Segunda mayoría, Republicanos, 14%. Tercera mayoría, Chile Seguro, que es Chile Vamos, 12%. Cuarta mayoría, Mi Bloque, 6%. Quinta mayoría y último, el Partido de la Gente, 4%. Si tú sumas eso, respondió el 61%. Hay un 3% que dice que no va a votar, un 9% que no le interesa, y queda un 27% que no se decide. Pero si restamos a todos eso, el impacto, hay dos impactos políticos si este se mantiene hasta el 7 de mayo. En las fuerzas del oficialismo, mi partido y Mi Bloque sería derrotado por cuatro veces por Apruebo Dignidad y el Partido Socialista. 25 versus 6. Y en la derecha, los republicanos solos sacarían más votos que los tres partidos de derecha juntos. Ahí te quiero ver, muchacho. Tremendo remezón va a ser. Claro, Pero es sí. tú. Oye, sí, es muy posible que ocurra eso. O sea, a la derecha que yo conozco y que tú conoces, le ha salido esta competencia y esta competencia, además, muy favorecida por las circunstancias generales, que duda cabe. Imperante, me refiero a lo que está pasando en la sociedad chilena. Pero si el Sí. encargado de inmigraciones declaró el otro día, ya se me olvida cómo se llama, Talles, Sí. declaró que la inmigración ilegal no era per se una cosa mala para la sociedad chilena. Oye, por amor de Dios, Entonces le contestó un señor Belolio, que es conocido mío, que es muy capaz y que estuvo a cargo de las inmigraciones. Fíjate que, te lo leo aquí a la carrerita. El año pasado, no, miento, entre abril y diciembre del 22, o sea, 7 meses, se expulsó 24 extranjeros, siendo que había 54 mil partes por ingreso ilegal de la PDI. ¿Qué te parece? Y se firmaron 911, se firmaron, o sea, se decretó la expulsión, pero no ocurrió. Solo lograron echarle el guante a 24. Bueno, yo repito, yo no he sido contrario a la inmigración per se, con grandes críticas de varios conocidos de todos nosotros. Oye, pero por favor, no los ilegales, pues, ¿qué tenemos? ¿Qué obligación tenemos de darle techo, pan, techo y abrigo, como Pedro Aguirre Cerda, a todos los Sí. que están sin pega en Venezuela gracias a los éxitos de la Revolución Socialista? No. Tiene razón. Ahora, en ese tema de las expulsiones, acuérdense que la ministra Tobar, como 3 semanas, dijo que había 20.000 expulsiones decretadas, pero que no se podían materializar por 20 razones de burocracia estatal. Pero bueno. Yo les quería mencionar justo este tema, no sé si lo acaban de abordar, pum, me tuve que desconectar solo un segundo. Las declaraciones del director de Migraciones, Luis Tellier. Sí, completamente equivocado, en mi Le voy a opinión. leer el titular. La estadía ilegal en el país no constituye por sí misma un riesgo para la seguridad interior, perdón. Esta persona, este Luis Tellier, que es el director del Servicio Nacional de Migraciones, él siempre ha tenido una postura de política fronteras De puertas abiertas, abiertas, sí. puertas abiertas, migrar es un derecho, que estaba muy alineado con lo que pensaba el presidente Gabriel Boric y su coalición. El punto es que, así como José Miguel Ahumada también lo estaba, y finalmente la realidad terminó de imponerse, no podría pasar algo similar con esta persona que además ocupa un cargo muy importante. Dice que nos queremos poner las pilas firmes contra los problemas de migración irregular. ¿Será buena O sea, idea tener pero a alguien que está a favor este de eso? muchacho no puede sostener una aberración porque la política de puertas abiertas y la política migratoria en el mundo es un derecho. Pero es muy importante. En la medida que sea legal, pues. No ilegal. Entonces, ¿cómo puede decir alguien que la migración ilegal no constituye un problema? Es, de hecho, es el principal problema que tenemos hoy día. La migración ilegal. Mira, en la Es mañana, el núcleo del problema. me tocó estar en Chilevisión viendo un tema a propósito del desalojo de un campamento en Antofagasta. Y nos fuimos a concho en el tema. Saquen la cuenta que
1.200 campamentos, 113.000 familias en campamentos, y un tercio de esos son migrantes ilegales. ¿Qué tal? ¿Cómo no va a ser un problema la migración ilegal? Es un problema, pues. Es un súper problema, pues, Francisco, porque también este amor por la humanidad en abstracto, oye, es una pura chiva, digamos, es esa afición por la generalización que impera en la izquierda. Todo lo que sea Ya, abstracto ya nos impera subimos en la al izquierda. chorro, ya, Pero dale, es dale verdad, nomás. pues, Francisco, Francisco, si qué sacamos con recibir gente si no se le puede dar atención en la posta, ni se le puede recibir en la escuela porque hay sobredemanda en las escuelas del norte, ni se le puede dar una vivienda. Entonces, y no hablemos del chileno que pasa a tercer lugar en la fila. ¿Por qué? Porque hay otro que codea más fuerte y que viene llegando de Maracaibo. O sea, y todo mi respeto para los inmigrantes venezolanos, que yo por lo más conozco algunos absolutamente de lujo, ¿eh? Pero hay otros que no lo son. Hay 3.800 personas de origen extranjero en las cárceles chilenas vinculadas al narcotráfico. ¿Sabían esa cifra usted? Casi todos atrapados en el norte. Mira qué casualidad. Bueno, pero solamente quiero decirle que después se mostró un reportaje de una cosa que no tenía ni idea yo, pero es que es increíble. En la comuna de Maipú, debajo de un paso sobre el nivel, se instaló literalmente un campamento, pero súper elaborado, ¿eh? Es que está molestando a todos los vecinos, pero son haitianos. Entonces los vecinos dicen, estos compadres no pagan la luz, no pagan el agua, no pagan contribuciones y además son votados a choro. Entonces, mire, lo que está pasando en Chile, ciudadano, alguna vez yo lo dije hace 4, 5, 6 años en este mismo programa, cuando la migración pasa 5 pueblos de largo, la gente que en primera instancia dice el asilo contra la opresión, cuando el asilo contra la opresión le empieza a apretar el zapato, terminamos en el otro punto, que es la xenofobia. Y ahí está la política en Francia de la familia Le Pen, que hizo su política, estuvo a punto de ser presidente de la República sobre la base de la antiinmigración norafricana. Y ahí está la política de Orbán en Hungría, en la migración antisiria. Y así sucesivamente. Y Meloni gana en Italia, que es la ultraderecha italiana, por el tema de la migración. Entonces la migración descontrolada es pastito para la ultraderecha. No, lo que es que toca de cerca a mucha gente, Francisco, tú lo Sí, has por eso te dicho. digo, por eso te Y digo. gente ultra bien intencionada que recuerda que en Chile, al fin y al cabo, todos hemos sido en alguna etapa, más temprano que tarde, o más tarde, hemos tenido una componente de sangre extranjera. Bueno, estábamos abiertos, pero no para esta cosa absurda de estar satisfaciendo una agenda internacionalista absurda, digamos, que desconoce los datos locales. O sea, ¿qué hacemos con las escuelas, pues, viejo? ¿Qué hacemos con las costas? ¿Ah? O sea, hay que aterrizar. Yo me acuerdo que un discurso que hice en el partido defendiendo, fíjate, la inmigración, había unos gallos que venían del sur que me sacaban a toda la parentela en el consejo, a grito pelado. Bueno, ¿por qué? Porque no venían del norte, al contrario. ¿Por qué? Porque ya lo estaban sintiendo, el calorcito en los pies, pues, ¿ya me entiendes? O sea, hay que ponerse los zapatos del prójimo. Y este señor Talles debiera renunciar con capotera, igual que otros tantos que están aplicando estas agendas ridículas. Si el gobierno tuviera dos dedos frente, reclutaría a don Álvaro Belolio, que se lució en el cargo y que lo conoce el tema, y que viene de la oposición y que tiene una voluntad de oro. A ver, digámosle a este señor que nos saque del atoro, pero para eso se necesita grandeza. Yo Y en este entrevisté gobierno muchas no la hay. veces, yo entrevisté muchísimas veces a Álvaro Belolio y él vivía pasando rabia porque todas las cosas que trataba de hacer se las impedía. Incluso la ley de migraciones, acuérdense que este gobierno, las parlamentarias fueron al Tribunal Constitucional para bajar algunas cosas porque ellos consideraban que había que tener una política más abierta. Más abierto, sí. Mira, si la Bueno, política pero abierta es cambiaron. un mandato de Naciones Unidas, el problema que tenemos en Chile no es la política abierta. Es que la política abierta permitió, por la falta de control, la migración ilegal en carácter de escándalo. Claro. Ese es el punto. ¿Vieron las nociones que impuso Alemania para reabrir sus puertas a la inmigración? Dijo, sí, necesitamos mano de obra calificada. Y puso una lista como de nueve currículum vitae que son aceptables, ¿eh? Y los va chequeando, los chequean. Don Juan Pérez, que viene de Rumania, a ver, ¿usted qué es lo que es? ¿Es albañil, es calificado?
o sabe hacer mezcla nomás, o sabe tirar ladrillos sin perder el nivel, así, así lo dejan entrar, pues, lógico, Claro. es lo que el país puede y necesita. Y fíjate que, comparado con Europa, ciudadano auditor, en Europa la tasa de inmigrantes sobre la población en promedio es del 11%. En Chile vamos en el 7,5%. Qué salvaje. Todavía no llegamos a ese tope. En Francia, el 25% de la población o es inmigrante o es primera generación hijo de inmigrante, una Exacto. cuarta parte. Así que no Y hay que además, mira, admirarse que la señora Le Pen le vaya bien. oye, además se fijaron en la foto que publicó el Mercurio en páginas internacionales. Hay cuatro ciudadanos británicos de origen asiático, ni más ni menos que el primer ministro, el presidente de Escocia, ¿cómo estará en Whiskey? ¿Ya? Y dos más que se me olvidaron, ¿ya? No, sí, es Todos feroz. provenientes de la inmigración. Esto debe ser tercera generación, pero para que ustedes vean, hay países que se adaptan muy bien a esto y otros que dejan la escoba. Ya, Así pero es. si esto es lo que nosotros hablamos, vamos a tener en algunos años más, capaz que una selección de fútbol ultra súper competitiva. Pues imagínate, vamos a tener harto haitiano, harto ultra súper talentoso que ya van a ser chilenos, nacidos y criados en Chile. Con el fémur largo, que es muy decisivo para dar los trancos esos que se necesitan. Sí. Capaz que tengamos atletas de élite. Claro. Al final el tema no es ese, el tema es cómo en un momento determinado llega mucha gente sin que tengamos capacidad para absorberlo y finalmente eso termina siendo malo para ellos y para todos los demás. Exacto. Oye, lo de Inglaterra sirve para ilustrar ese chiste, no sé de quién es, que dice que la venganza es un plato que se sirve frío, Sí. ¿no? Por decir de que tarda a veces, pero llega. La reina Porque la verdad. Victoria debe darse cinco vueltas en el ataúd. Bueno, pero yo creo que se la debe dar hace rato, porque le tocó un primer ministro hijo de un pakistaní, y como fueron los ingleses con los indios, ay, ay, ay. Bueno, nos vamos a la pausa y volvemos con más, por los No la impuestos. balosa. Oye, hay que estudiar la presencia de Inglaterra en la India, Francisco. Qué cosa más Sí, salvaje. Oye, y en una cosa, y África, perdona, estoy haciendo mucho ruido. y en Híjole, África, así, pero fue menos, fíjate. Salvo en el Congo, ¿ah? En el Congo, ¿sabes cuántos universitarios había cuando se independizó el Congo belga el año 1961? Ocho, ocho. Y nosotros en Chile, fíjate, literalmente el extremo del mundo, ya en 1630 teníamos una universidad local sí, de las San dimensiones Felipe. que era San Felipe, 1630. ¿Ah? Sí, pues, pertenecemos a otra cultura ya, pero bueno. Ya, estamos listos para volver. Ah, yo tengo que aportarle un dato a los ciudadanos. ¿De qué? No, pues Pero esa es la cuando. sorpresa, pues. ¿Pero de qué Pero tema? ¿eh? Sobre Tiene que. las utilidades de las empresas. Ah, Me ya está. informé al detalle. Ya, empezar. Qué bueno. Ya. Le voy La a pegar pasión de Francisco. una repasada a la CPC. No, déjenme El Francisco jura que la rompe con eso, que la gente es como. Ya, pero. tranquilito. ¡Ay, qué odioso! Ya. ¿Estamos listos? Ya. Estamos, ¿no? Lola Balosa. Están perdidos en el ruido. Yo creo que para la Semana Santa al menos podrían tocar una música de piano más sedante que Chopin, tranquilizar el Chopin. espíritu. Chopin, precisamente. Ahora Estoy volvemos. por Wagner. Eso me gusta menos, pero bueno. Seguimos con bonos supuestos, miércoles 5 de abril, este miércoles con sabor a jueves, porque mañana es el último día de la semana, viernes feriado. Qué Oye, cosa más el día buena. de la caballería. 5 de abril, el abrazo a Maipú. Mira Ah, cómo se nos mira. van pasando las Bonito. fechas. El día de la caballería, que hoy día es caballería blindada.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Bueno, les quiero contar, no sé si alcanzamos ayer a comentar toda esta polémica que se había abierto por la ministra, Sí. que me imagino que Francisco habrá estado muy contento con esto de impuesto al No, no, yo no soy combustible. partidario de aumentar el impuesto específico, soy partidario de quitarle el beneficio a los que pagan 1,5 UTM por metro cúbico, lo más contaminante del mundo, y nosotros pagamos 6 UTM por metro cúbico de la gasolina. En Pequeña vez de... dos correcciones. Un Uno. momento, un momento, no he terminado. Bueno. Entonces, en vez de andar pensando en subir los impuestos, quitémosle la exención a los que hacen uso del diésel. Muy bien. El diésel, según los entendidos, yo no lo soy. El diésel, cuando se usa en máquinas bien afinadas, no contamina, incluso dicen que contamina menos. No, lo pongo como idea nomás, no soy aval de eso. Vamos a Segundo, chequear esa el información. checléela, hay mucho escrito. Segundo, el diésel que paga el transporte público y el transporte de bienes, físicos. Bueno, si se sube el impuesto y pasa de 1,5 UTM por metro cúbico a 6, que es lo que tú estás propugnando, bueno, ¿a dónde va a ir a parar eso? ¿A dónde doña Juanita? Pues la regalona de don Ricardo Lago. ¿A dónde si no? Oye, reubiquemos, no. Ahora, claro, está el famoso subsidio, porque se ha convertido en eso del MEPCO. El Sí. MEPCO, ustedes saben, se agotó. 3 mil millones de dólares. Y fue perdonado en la discusión de la ley de presupuesto, Francisco, ¿sabías tú? Sí. ¿Ah? Pasó piola, pero 3 mil millones de dólares se fueron al excusado, siendo bien ordinarios. Bueno, pero en fin. Hasta ahí llega tu observación sobre el una y media unidad tributaria. Se fue a las pailas tu observación. Ya. No, lo Bueno, sí, sí, bueno, bueno, sí, sí. el tema más de fondo es el siguiente. No es tolerable, en mi opinión, que haya una diferencia entre el impuesto específico a la gasolina que al diésel. Porque más allá de que hay que investigar lo que dice Carlos Larraín, que el diésel es menos contaminante, hasta ahora por lo menos, todo indica que el diésel es más contaminante que la gasolina, aunque ambos son contaminantes. Por algo está llegando la energía eléctrica a los autos, ¿ya? Bueno. Pero a mí lo que no me gusta es el conjunto de exenciones donde esta en particular es bastante fuerte, porque te devuelven el 80% de lo que pagaste en el día y además adicionalmente algo más. Entonces, ¿cómo es la cosa? No, Bueno, pues. eso Tuvo que salir el ministro Marcel a poner paños fríos a esto que se había generado como una polémica con mucha molestia de distintos sectores, a decir que cualquier cosa que tenga que ver con aumentos de impuestos tiene que él habla. preocuparle o tiene que venir de Hacienda, no de una ministra Exacto. Muy bien. sectorial. Esa es la autoridad que necesitamos. Pero pobre no le ministra creían. cambió de, la pobre ministra cambió de opinión a una velocidad vertiginosa. En 24 horas afirmó exactamente lo opuesto, pero con una Exactamente. energía loca. ¿La vieron ustedes? Sí, Sí, lo que pasa es que parece que estaba muy bien entrevistada, estaba muy distendido el ambiente, como que se relajó mucho, Jamás hay parece. que distenderse frente a un periodista. Jamás. Porque ahí es donde no se dan Siempre los cuenta. cachetes apretados, ciudadanos. Siempre. Sí, tiene razón, tiene razón. Además, sonríen mucho y hacen así con Me la refiero a cabeza. los cachetes de los pómulos, ¿eh? La Claro, cara. no, si to todos entendimos esa parte. Ya, pero no me. Es Porque igual único. uno conversa y después se va pasando el rato y uno está de acuerdo Exactamente, y de no, repente no. se dice El algo que no se salpase niegue. cae, como le pasó a mi amigo Nicolai Seguirme. Cuando relajadísimo, con una gran periodista que es amiga mía, se llama Claudia Álamo, lo entrevistó, hasta que ni más ni menos en el relajo, mi amigo dijo, refiriéndose a la presidenta Bachelet, La mi Gordis. Gordi. Eso fue terrible, Tremendo. Oye, ¿cómo trascendió eso? Y quedó, pero ya grabado a fuego. Y A él lo dijo con fuego. tanto cariño, no lo dijo en mala. Claro, No, pues si lo dijo en tocaban, buena. Mi tocaban Gordi. guitarra juntos, pues Exactamente. en estos grupos sociales es muy importante el guitarreo. Y Boric está además gobernado por los guitarreros. exacto, y yo era el coro y el tambor en ese concierto. Mira, ¿qué le parece? Oye, pero dado que me recordaron a Marcel, ciudadano auditor, no quiero que se moleste con mis opiniones, solamente reflexiones. Fíjese que Chile el año pasado
creció solo un 2,4 o 2,5. Tuvimos una inflación anualizada 11, 12 más. Tenemos una desocupación más o menos promedio del 8. Y lo que más me importa a mí, los salarios reales casi no crecieron o casi decrecieron, están en el borde. Mientras todo eso ocurría, me acabo de informar por el diario El Mercurio, no por El Siglo, El Mercurio, que la Comisión de Mercado Financiero le pidió a las 550 empresas más grandes de Chile su reporte de ventas y utilidades. Escúcheme bien, ciudadano. Las utilidades de esas 550 empresas alcanzaron los 45 mil millones de dólares. 45 mil. Pero voy a dar un segundo dato. De esas 550 me voy a focalizar en las 30 que son el índice especial de acciones en la Bolsa de Comercio, las 30 más grandes. Ya. 25 mil millones de dólares. Eso es el IPSA, ¿no? El IPSA, de esas 30, solo dos disminuyeron y tienen pérdida, las otras 28 ganaron. Entonces, cuando uno lee esa cifra, ya acto seguido se encuentra con la CPC, que hay que llevarle un pañuelo para que dejen de llorar, ¿vamos? Y la incertidumbre, Dios mío, me tienen loco. Entonces, Pero están esas son las ganando empresas plata como grandes. condenados. Pero esas son las empresas grandes. ¿Sabes cuántas empresas han quebrado, le ha ido mal, está hasta el cuello, no tiene financiamiento? Pero La de ejemplo, gran mayoría, po, la gran empresa ciudadano, que tiene son espalda solo el financiera. 1% del total, factura el 84% de todo lo que se vende en Chile, contrata prácticamente a la mitad de los trabajadores formales. Pero lo que a mí me indigna es que con ese nivel de utilidad, ustedes saben que las 30 empresas del IPSA, esos 25 mil millones, significaron un aumento de las utilidades con respecto al año pasado del 128%. Y acto seguido Bueno, se ponen chistes. ¡Dios ahora mío! a ti esto de la tristeza de los empresarios te agobia, tía. No, no, yo ¿Eh? estoy comprando el papel No confort puede para darle. dormir. La verdad es que A en ti el no, es que momento en que yo te los oí quiero hablar llamar. de, yo te oí hablar de las lágrimas. Ya este segundo programa es que invocan las lágrimas. Que no, Mire, pero ese es para llevarlo al registro social de hogares, hombre, por Dios. pero si está muy bien, pues. Oye, pero ¿qué te importa a ti que haya estas 550 empresas que hayan tenido utilidades por 45 mil millones de USD? Yo no leí la información, lo lamento, porque El seguro que Mercurio Economía y Negocios, te lo recomiendo leerlo todos los días. se me pasó. No, si yo lo leo, pero hoy día se me pasó porque me quedé pegado en la discusión precisamente de la ley Naim. Oye, pero estos 45 mil millones de USD pagan impuestos, pues, No, Francisco. pero esto es después de impuestos, pues, muchachos, si son las utilidades. Ah. Bueno, Generan yo tengo. empleo, claro. Después de impuestos, pues. Emplean a la mitad, Ya. emplean a la mitad de los que ganan sueldo y llevan para la casa y No te sé, recuerdo Alcan, tú me vas a ya, es que entender. nos queda muy poco programa Pero, y nos queda más tema. barbarística, tengo que Barbarística, meter sí. una última idea, Ya. chica, Francisco, chiquita. ¿Cómo no El metas la fondo de chiquitita pensiones, nomás? el informe de pensiones, el fondo de pensiones es dueño de un 10% del IPSA, pues. Va al fondo de pensiones también. Beneficia a los operarios, a los dueños, a los accionistas, que no todos son oligarcas. Hoy hay muchos accionistas chicos en Chile. Ven nomás el movimiento a la bolsa y la profundidad del mercado bursátil, que es Muy grande. bien. Eso nomás Mi puedo decir. problema es que el gobierno trató de sacar 7.500 millones de dólares en la reforma tributaria y los que más se oponían son los que han obtenido 45 mil millones de dólares de utilidad en un año. ¿Ves Que por qué el chancho está mal tirado? Ya, No pero eran todos de los ellos días hablamos lo 45 mismo. mil Ellos ya millones. pagan, o sea, ya pagan impuestos. Quizá No, uno puede decir pagan poco o no, es un ya porcentaje pagaron impuestos. importante. Estas Por son las eso. utilidades. Ya. Bueno, Pero no es que no paguen nada. oye, Dieron si las 500. utilidades, Es que les voy a cambiar el la tema. ¿Por palabra qué? utilidades no excluye impuestos, hombre. Utilidades es precisamente lo que se graba en primera categoría. Y después en el global complementario de los individuos, de los que pagan global, que son efectivamente los que más tienen más dinero. Pero eso es cuento aparte. Ya, Ya. les quiero hablar de otra cosa, porque hoy día en la mañana estábamos todos conmovidos con una entrevista de A la ver. ex ministra canciller Antonia Urrejola. Ha generado muchísimo que hablar en las redes sociales, porque en esta entrevista dada al diario El País, España, a la periodista Rocío Montes, la ministra hace, ¿cómo podríamos decir? No, lo que tú me mandaste y alcancé a leer es bien fuerte porque sostiene, para decirlo fácil, sostiene que a ella le hicieron fracasar
los grupos de poder que existen al interior de la Cancillería, que trascienden los gobiernos y que son personajes de izquierda, centro y derecha. Eso es lo que dice, ni más ni menos. Dice Es que víctima de una prácticamente le hicieron persecución. la cama, acusan una persecución, que le hicieron la vida imposible, que hubo misoginia, que aquí siempre está el comodín de hacerse la víctima o de todas las críticas llevarla al ámbito de, que son porque es mujer, que ya lo hemos visto varias veces. ¿Y Yo creo que la gente ya está. te fijaste, Barbarita, de que le pega un pencazo a ese consejo de ex canciller? ¿Sí? ¿También? Y ella ¿Sí? dice, ay, pero si yo hubiera sido hombre, ¿me habrían hecho esas mismas críticas? Entonces, bueno, y algunas de esas personas dicen, ojo, que a los ex cancilleres también los criticaron fuerte. No es que le andan aplaudiendo todo. Pero quizás ellos no se quejaban, no se la bancaron, no sé. Pero objetivamente, hubo muchos problemas en Cancillería. Sí, Ahora, claro. para ser justos, no todos fueron por culpa o provocados por la ministra. Eso es verdad. Bueno, la Pero otra cosa otros. que dice, acuérdate por Bárbara, que dice que los dos subsecretarios que le pusieron atornillaban al revés. Fíjate. El señor del los, el Ahumada. TPP-11, y me extraña mucho Jimena Fuentes, que es una gran especialista en relaciones internacionales. Pero Por la lo menos ministra, conoce sus temas. sí, la ex ministra dice que los dos subsecretarios la atornillaban al revés. Yo no vi nunca una declaración, por lo menos públicamente, ni una cosa que uno pudiera decir, porque en el caso de el subsecretario Ahumada, no es que él dijera cosas, pero su actuar generaba problemas. Sí, su opinión. Su opinión, su actuar. Pero en el caso de la subsecretaria Fuentes, que además es innegable el aporte que ella ha hecho en nuestro país, en los juicios, en los conflictos internacionales, cosa que va a seguir haciendo ahora, nada, al contrario, en el audio que se filtró, ella con su equipo la pelaban a Sí. garabato limpio. Lo que sucede es que es imposible ser ministro si tú no tienes la colaboración de tu subsecretario. Yo tenía tres, pero bueno, se me desordenaba. Aquí hay un punto también, ¿eh? El ministro es el jefe político, el subsecretario es el jefe de servicio, está subordinado al ministro. Entonces yo nunca entendí estos diálogos horizontales entre el subordinado y el número uno. No, señor. El número dos Está le hace caso al número uno y si no se va. Y si es no que se va estaba él, demasiado se va uno. empoderado, estaba demasiado empoderado aún más, Sí, esa es la claro. verdad. No, pues, Ya, pero oye, esta historia entre subsecretario y ministro es más viejo que el hilo negro. por En todos los supuesto. gobiernos, ¿eh? En Muy todos los así, gobiernos. pero yo no sé qué opinan ustedes, pero esto como de hacerse la víctima y de evadir cualquier tipo de responsabilidad, porque uno lee esto y diría, oye, ella fue perfecta, nunca se equivocó, nunca cometió un error, nunca pasó nada que ella pudiera Pero eso evitar, no, los y seres salir humanos no a son eso. criticar hasta el presidente Boric le tira un Sí, palito le pega un palo, sí. entre medio de la entrevista. No, po, ¿o Mira, no? yo creo que ella se equivocó varias veces y creo que al contrario, ella fue nombrada canciller por ser mujer. O sea, que no venga a decir que por ser mujer la echaron. Al contrario, a ella la nombraron por ser mujer y por ser amiga y compañera de ruta de don Gabriel y del equipo de guitarrero. Esa es la verdad. Y me parece muy mal que ella deje mal a todo el mundo que trabajaba cerca de ella y en la Cancillería, que al fin y al cabo debiera tener continuidad. Si hay algo importante en las relaciones extranjeras, es la continuidad. Y con eso se rompe, porque deja a todo el mundo como la mona. Hay dos políticas que tienen que ser de Estado permanentes: defensa y relaciones exteriores. No, y Así hay es, otra mi cosa experiencia. que nosotros lo hemos conversado muchas veces. Los cargos son de confianza, son de confianza. Entonces, así mismo como te pusieron, te pueden sacar. Entonces, no Obvio. corresponde irse Oye, pataleando. Mira. Bernardita, te hace yo, Bárbara, Bernardita, ya el Alzheimer me está llegando. Pero les recomiendo a los ciudadanos un tema que pasó Violita. Hay una entrevista a mi amigo, ex subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, el domingo. Iba a decir lo mismo, iba a referirme a eso yo. Y creo que vale la pena leerla porque el titular es bien jodido, ¿no? Las malas relaciones, o no sé si dice malas, pero entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, ¿ya? Y hay varios datos que suelta Gaspar ahí que son interesantes. Yo ya me había dado cuenta de uno. La conscripción el año pasado ha sido la más baja, y me conseguí los datos, desde 1950. ¿Qué te parece? Eso sí que es mal síntoma. Y hoy día, a propósito de esto, de la declaración de Gabriel Gaspar, escribe don Jorge Guzmán
un Sí, lo muy vi. conocido profesor de la Universidad Autónoma de Chile en Magallanes, y yo por eso lo he tratado un poco, y en que dice, bueno, esto que relata Gaspar es muy grave, porque la solidaridad con el caso Malvinas, ¿eh? Y la negativa de auxilio material a un buque inglés, porque iba a navegar por el estrecho de Magallanes, y esta negativa se debió a una especie de solidaridad tácita con el gobierno atroz de Argentina. Él dice, esto es muy grave porque va contra los tratados de límite de 1881 y de 1984, 1984, no hace tanto, que establecieron indubitadamente la libre navegación y la neutralidad permanente de dicho pasaje interoceánico que es íntegramente chileno, como ustedes saben, hasta la boca oriental del estrecho es chilena, es Así decir, es. en el Atlántico. Pues bien, esto está siendo puesto en tela de juicio y habría, según don Jorge Guzmán, que se dedica a estudiar esto con mucha seriedad, habría una especie de pacto tácito, o acuerdo no escrito con el gobierno argentino, y que ese acuerdo no escrito con el gobierno argentino está haciéndole sombra a la política permanente de Chile de defender la soberanía chilena en el estrecho de Magallanes. Una Y última cosa para son cerrar. cosas fuertes, ¿eh? Una última cosa para cerrar, Francisco, porque no, nos quedamos colgados. ¿Por qué estarían estas malas relaciones entre las Fuerzas Armadas y el gobierno? ¿Puede tener algo que ver con que haya un subsecretario del Partido Comunista que ha tratado de No, hacer no, algunos no, no. Mira, cambios o qué? lo que explica Gaspar es lo siguiente, que es bien interesante. Es que las Fuerzas Armadas, Ejército, la Marina, pero sobre todo el Ejército por el despliegue territorial, no están a gusto en esto que el Estado los ha puesto como paracarabineros. Ya, ¿Ya? es súper Y incómodo tiene para que ellos. ver que cuando uno conoce el tema, las Fuerzas Armadas cuando están en sus cuarteles, no están durmiendo siesta. Están entrenándose permanentemente para su decisión y objetivo principal, la defensa del territorio. Entonces, cuando tú sacas a un batallón para dirigir el tránsito con Tulmo, ¿estamos? Estás sacando a 300 hombres de su entrenamiento. Además, como son ordenados, esos 300 hombres van a estar 15 días, hay que preparar el reemplazo, los otros Claro. 300. Entonces, si además, como dice Gaspar, los estados de excepción se pueden transformar en política permanente. Bueno, lo que se daña es la capacidad profesional y el entrenamiento de las Fuerzas Armadas. Ahora, no Entonces, solo eso, yo creo que hablemos mañana porque ya nos tenemos que ir, pero no solo muy eso, bien. sino que piensen, carabineros que he formado y que se habla, que les faltan herramientas, les falta formación para enfrentar estos enfrentamientos, cómo hacerlo, cómo medir el uso de la fuerza. Imagínense los militares que están preparados para ir a la guerra. Exacto. Entonces, su formación para ir a la guerra a enfrentar enemigos no es la misma que la que tiene un carabinero para enfrentar a personas en medio de un delito Lo común. que dice, mire, resumo para que nos vayamos. Lo que dice Gaspar es que no se le puede cargar a las Fuerzas Armadas las tareas que son propias de otras instituciones del Estado. Ese es el Claro. punto central. Un efecto más de la degradación de la relación entre el gobierno y carabineros, esa es la verdad. De este gobierno y el anterior, ¿no? Por lo Sí, demás. sí. Esto viene hace rato, así es. Hace rato. Nos vamos, que tengan una buena tarde. Mañana, Bueno, último día de la semana, semanita mañana es corta. jueves. Ya. Mañana Jueves jueves santo, Santo, jueves. ¿eh? A Jueves rezar, Santo. Francisco. A la Sí. Bárbara no le digo nada, pero a Francisco sí se lo puedo decir. Hasta Para que luego, Francisco. te Voy sean a leer perdonados tus pecados. las bienaventuranzas, sobre todas esas cosas de la aguja del rico. Ya, muy bien. Lea mucho y rece un poco. Adiós. Chao, chao, que les vaya muy bien. Hasta mañana.